Nakahika yori no nyo no nikakuri. Washa tinto ni hakunte iniri. Hamaturi no hanti sotachi. Kuniri intairi kuniri kuri. Hatunaka niniri. No nyo dikandi. Haka kuin rinteri nuro te vina jajika yori jantairi chitu no kuri. Que lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Como dice la canción mixteca, cual hoja que lleva el viento me trajo a Baja California, en busca de mejores oportunidades de vida para mi familia, en busca de mejores oportunidades para aprender una vida nueva. Y hoy estamos en este hermoso Valle de San Quintín, el lugar en el que se han dado las oportunidades para poder salir adelante, podernos educar, podernos hacer que nuestros hijos crezcan y poder tener este espacio en el que podemos disfrutar la vida. Pero toda esencia tiene un origen. Toda persona tiene una vida que caminar. Y la vida del mixteco en el Valle de San Quintín es una vida de encanto, es una vida de magia. Tomar la decisión de salir de su lugar de origen es caminar en un espacio en el que tu sueño, tu decisión y la información que tienes para ir a un lugar donde la gente dice que vas a transformar tu vida y vas a transformar tu esencia. Tomas la decisión de salir y cuando decides salir, tienes que acompañarte de tus vivencias, de tus creencias y de la autenticidad de tu persona. Y para poner, para vestirse, para chilolo, usted se agarra su pañuelo. Listas para bailar los chilolos migueleños. Vámonos. Vamos a ir a hacer nuestro cambio de capitán para nuestra fiesta del próximo año. Así es que el nuevo capitán va a ser ese tío Lolo Pinto. Tío Lolo Pinto, ese va a ser el capitán. Entonces vamos a cargar nuestra caja de la fiesta, de nuestra cofradía, y vamos a ir caminando a la casa de ese tío Lolo. Ese tío Lolo, ten contento, pues, toca la música. El carnaval mixteco es
la elaboración de una máscara, la elaboración de una segunda identidad como persona, en el que a ciencia cierta, cuando nos manejamos con nuestra identidad personal, somos unas personas. Y cuando nos manejamos con un antifaz o una máscara, podemos transformarnos y podemos expresarnos y podemos manifestar cada una de las cosas en broma, en chiste. Salieron los chilolos o los mascaritas o el carnaval y presentaron el baile típico de las chilenas, pero estando en el baile típico de las chilenas dramatizamos un tema que es la enfermedad. ¿Quién es el papá de esta muchacha? ¿Quién es tu papá? ¿Tu papá? ¿Cómo curamos nuestras personas ancestrales? ¿Cómo curan o cómo curaban sus enfermedades? Lo dejábamos a la suerte del chamán, del curandero del pueblo. Y el curandero del pueblo siempre regía sus indicaciones o sus curaciones a través de la suerte. Puede ser a través de la baraja, puede ser a través de la tijera, puede ser a través de la saliva. ¡Santo Señor! ¡A ver qué sucedió este! ¡Esta muchachita! ¿Por qué trae mucho aire en su panza? Pregunto si es aire de mala noche. A ver si será. ¡Esta tijera no va a decir! ¡A ver qué tiene! ¡A ver! El chamán pregunta cuál es la enfermedad que tiene el paciente o el enfermo. Las personas pueden llegar con muchas ideas de cuál es lo posible que puede tener como daño ese paciente. Comúnmente, si pasamos en lugares peligrosos, donde dicen que ahí sale el diablo, donde dicen que ahí sale la bruja, donde dicen que ahí salen diferentes cosas que espantan el alma de la persona. Entonces dicen es que agarró aire, es que se espantó mucho en ese lugar, o es que en ese lugar algo le hizo o algo comió que lo está dañando. Entonces la tijera indica si es mano
izquierda es que dice que no. Si es mano derecha es que dice que sí. A ver, vamos a ver otra vez. A ver. ¿Qué? ¿Trae un niño? Se presentó en el carnaval una señora que tenía un estómago muy prolongado y cuyo papá decía que estaba muy preocupada porque su hija no estaba casada y estaba muy gordita y entonces pensaba que algún mal tenía. Entonces cuando llega con el chamán pregunta y el chamán le dice que no. Preguntaba a ver si se espantó, si agarró aire o qué enfermedad tiene. Y más tarde la tijera dice que no, que ese era un embarazo. Ah, y la misma suerte le dice que lo vamos a saber aquí mismo quién es el papá. Y lógico que empiezan a preguntar los nombres de las personas que conocen hasta que la tijera dice quién es el papá de ese bebé. Y que está próspero por nacer. Y entonces viene una reconstrucción familiar. El mixteco se casa de dos maneras. Una a través del pedimento y la otra a través del perdón. ¿Sí? Entonces, cuando se casa a través del pedimento, la muchacha y el muchacho son novios, pero papá y mamá van y hacen el proceso del pedimento. La piden una vez, la piden otra vez, hasta que se hacen los acuerdos para poder estar casado. Pero cuando se hace el casamiento a través del perdón o a través de el contento, así le llamamos, el contento, es cuando los muchachos tienen actividades sexuales y hay un descuido y se genera un embarazo. Entonces el contento es que los papás del novio van y socializan la plática con la familia de la novia y expresan que hay un embarazo, que hay un bebé en puerta y llegan y manifiestan un rendimiento. O sea, es un perdón que se le pide a la familia por las acciones que hicieron estos jóvenes. Y una vez que ya se da el perdón y una vez que ya se da el contento, entonces se programa la fiesta o la fecha para que las personas se casen y para que las personas entren al camino correcto de la vida familiar. ¿Qué más? Mira, compadre, hagas de corazón grande. Porque hace tiempo esto no fue algo que le fue agarró aire su hija, sino que es una responsabilidad. Y no sé de qué va a alimentar este muchacho a mi hija, porque no sé que su mano está bien lisa, parece que no trabaja nada. No sabe de qué va a ganar la tortilla ni la comida que le va a dar a mi hija, dice el Señor. Y ahorita que estamos en presencia de nuestro santo y con la señora curandera, ella es la que sabe cómo va a sacar ese producto que está en el estómago de ella. Y una vez que nazca ese niño, los vamos a casar. Porque hicieron cuachi, o sea, tuvieron relaciones sexuales de escondido, no con el permiso ni del papá ni de la mamá.
Está bien lo que está usted diciendo, que así lo vamos a hacer. Gracias que da usted ese consejo. No sabe, vino chacaná, chacaná, macacaná, novillo. Ahora sí puedes pedir un novillo para que se case tu hija, porque como ya está embarazada, ya es seguro el compromiso de la boda. Así porque cuando yo me casé, dice, como me fui bien casada, puros borreguitos me dieron de que pidieron, pero como este trabajo ya está hecho, pide un novillo, o sea, un toro, una res. Aquí en presencia del santito van a preguntar qué pide el santo lugar. No te enojes, señor San Miguelito, voy a sacar la suerte para esto, saber dónde hicieron ese chamaco. Santo lugar. Ya son exacto, no mari. Santo lugar, mari, maquiti, cutini. No te enojes, santo lugar, por lo que hicieron estos muchachos. Ahora queremos que todo lo que se hizo se componga. Y queremos agradecer, santo lugar, hoy que ya iniciaron como pareja. Y que papá y mamá ya le respetó. Y entonces le vamos a llevar una pequeña comida, una pequeña ofrenda al santo lugar. Bueno, Nacho, no sabe. A ver, voy a preguntar. A ver qué cosa es lo que quiere comer. ¿Quieres un huevo de ave? No quiere de ave, dice. Esa, que jale una vuelta. A ver. ¿Quieres un huevo de gallina? No, no quiere huevo de gallina, dice. No quiere, dice. ¿Quieres un huevo de guajolota? Sí, dice. Huevo de guajolota quiere, dice. ¿Y qué cosa va a querer de tomar? Eso. ¿Quieres agua? No, dice. Agua no quiere. ¿Quieres agua blanca? No, dice. No quiere agua blanca. ¿Duchacuí qué quiere, dice? Pulque. Pulque, quiere pulque, dice. Le va a preguntar a ver qué otra cosa quiere de comer. ¿Eh? Es que un colo pone, ¿no? ¡Un guajolote! ¡No! ¡Guajolote quiere, dice! ¡Quiere comer un guajolote! ¡Entonces vamos a ir a hacer la fiesta ya de una vez! ¡Échale la música! Vieron que fueron y dieron agradecimiento al santo lugar en donde se llevó a cabo esa actividad sexual. Le dieron de comer a la madre tierra. Y le agradecieron y le pidieron de favor a la madre tierra que ese producto, ese niño o esa niña, nazca con bien, que sea una persona de bien y que sea una persona más que se va a incorporar a la comunidad indígena de los migueleños. Que sea un buen danzante, que sea un buen padre, que sea un buen hermano, que sea un buen vecino y que sea algún día una autoridad que lleve los destinos y los caminos que caracterizan y hacen posible la existencia de los migueleños en este planeta Tierra. Vamos a pedir permiso a nuestro santo patrón. Señor San Miguel el Grande. San Miguel Arcángel, danos la oportunidad de estar disfrutando contigo esta bonita fiesta. Que todos los que vienen aquí vienen con su corazón alegre. Quieren que des permiso para que se diviertan un ratito. Ese mal pensamiento que trae su cabeza, que se quede en el baile. Ese mal pensamiento que se atraviesa cuando me hace enojar esta canija mujer, que también ahí se quede. Que se salga todo ese coraje en el zapateado, en el bailable, en la danza. Y si al ratito alguien de toda mi comitiva
se enferma, señor San Miguel. ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡Mándalo con el chamán para que sane rápido! Duele su pie, duele su cadera, duele su espalda, su cuello, su rodilla. Donde sea que duela también, cúrale, por favor, porque esta nueva vida que anda uno, la ciudad, anda uno en los Estados Unidos, anda uno en todos lados. Agarra uno aire, agarra uno coraje, agarra uno todo. Así es que, con tu permiso, señor San Miguelito, ya te trajimos tu molito, ya comiste tu molito, ya trajimos tu vela. Ahora dale descanso, vamos a divertirnos un ratito. Para el caso de los migueleños, llegamos a una tierra virgen. Llegamos a una tierra en donde se nos dio la oportunidad de hacer y ser. Nos sentimos en el Valle de San Quintín como si estuviéramos en nuestra tierra natal. Y por ello queremos este lugar como nuestra propia tierra. Y por ello estamos en este lugar y damos de nosotros lo mejor. Somos felices en el Valle de San Quintín como personas. Somos felices conviviendo en cada una de nuestras comunidades. No sé si en 100 años más o 50 años más podamos tener en el Valle de San Quintín una identidad que nos permita decir: este es sanquintinense, ¿sí? Y a lo mejor en ese entonces tendremos nada más el puro español o subsistirá alguna lengua. Nosotros hacemos el reto hoy, que en 100 años los mixtecos vamos a seguir estando, habitando el Valle de San Quintín, con nuestras contribuciones culturales por el bien de la región del Valle de San Quintín y del estado de Baja California. Thank you.